años, lo había caído hace 2-3 años, y después cuando estaba con Tigre, la apertura tuya en Tigre, la apuesta por la igualdad en la enseñanza. Porque si algo me parece interesante, porque lo que me parece interesante en ese texto, después de la apertura de ti, un programa me parece emblemático en esto de poder reconstruir el lugar, no solo simbólico, sino territorial de la escuela, con un sentido muy fuerte en relación a los chicos, el lugar del conocimiento, el lugar del maestro. Yo decía, pasaron 10 años prácticamente de ese texto. Fui intentando ver en la apertura de cuándo era, pero es el 2004, 2005, parecía. Algunas cosas siguen siendo como interesantes en términos de definiciones de cómo pensar la escuela. Sí. ¿No? La cuestión de pensar a los docentes como trabajadores de la cultura, la cuestión de poder pensar a la escuela como un espacio que aloja y que da lugar a la diferencia con este proceso de transmisión y de enseñanza como eso que le da identidad, ¿no? Entonces, bueno, la preocupación en ese periodo era reposicionar la escuela después de lo que había sido en 2001. Sí, reposicionar escuela como ámbito de transmisión de la cultura. ¿Mm? Y como ámbito de construcción de la igualdad. ¿Mm? Digamos que después del 2001, la cuestión del lazo entre la escuela y la asistencia, esa concepción de que la escuela atendía desde el lugar de del asistir, era uno de los núcleos que nosotros queríamos revertir. Uh-huh. ¿No? Pues me parece que en la discusión inicial del PIE, pero así, discusión de los equipos, discusión de horas, el tema era cómo reposicionar a la escuela, construyendo la igualdad y cómo entender que esa construcción de igualdad tiene que ver con la transmisión de la cultura. Y que así como hace falta en el hambre comer verduras, hace falta también un mundo con la cultura, ¿no? Entonces ahí me parece que ese trabajo de volver a reunir algo a lo que muchas escuelas no renunciaron, porque de todas maneras se había que colocarlo exclusivamente de forma muy fuerte, que era que la construcción de la igualdad que hace la escuela la hace cuando transmite saberes, cuando aloja en esa, de ese modo, es con la gente que se está en el corazón del tiempo. Una cosa que me parecía como que, a ver, que tenga como parte de las discusiones en ese primer momento, como cuando trabajas en la idea del interferio y decir, bueno, hay que pensar en la idea del interferio porque tiene que ver con que había algo antes, que ahora está, no tiene que ver con la cuestión de vacío. Lo que no sé si había referencias sobre cómo trabajar y lo que había quedado después del 2001, sobre todo en términos de enseñanza, porque digo, creo que han cambiado como que mucho las condiciones sociales de la Argentina y también, digamos, las formas de trabajo que se implicaba adentro de la escuela, ¿no? Yo me preguntaba qué debates se fueron dando en torno a cómo avanzar en ese proceso. Sí, porque ese fue un debate muy intenso y el 2001 arrasó. La escuela parecía estar al intemperie. Ahora, también muchas veces creo, y eso lo planteamos, también hace el ejercicio de que hubiera sido el 2001 sin escuelas. Y en ese sentido, a mí me parece que también el 2001 puede ser un lugar donde pensar un reposicionamiento de la escuela como institución pública, ¿no? Como institución pública que aloja la infancia, como institución pública hospitalaria, que protege, que da un lugar, que cobija en medio de ese vendaval que fue el 2001, ¿no? Y que fue producido además progresivamente. Pero sí, esa,
Eso fue también uno de los nudos de trabajo. Hay otro, algo que va apareciendo con fuerza, en ese momento, incluso con este texto sobre la igualdad, es decir, ahora te das cuenta de un grupo que habían iniciado trabajando con ideas de crisis en la escuela. Sí. O sea, realmente, si uno mira en términos históricos, el 2001 era realmente una etapa de crisis estructural de la Argentina. 10 años después, uno puede decir que muchas cosas cambiaron en la escuela, sobre todo por la decisión del Estado de decir que la educación es un asunto de responsabilidad principal por parte del Estado, pero fundamentalmente es un derecho que tienen todos los sujetos. Sí. Y eso fue acompañado no solo en términos discursivos, sino con un conjunto de recursos que sería como muy largo enumerar, distintos programas, etcétera, etcétera. Pero el pie está en ese corazón. Sí, el pie está en el corazón, sí. Y es importante de, a mí me parece, de algunos sentidos que se fueron instalando para el conjunto del sistema educativo. Sí. 10 años después, nosotros, 10, 12 años de edad, vamos viendo que la sensación de crisis, muchas veces cuando uno escucha a los docentes, es similar a la de hace muchos años atrás, como si nada hubiera cambiado en muchas ocasiones dentro de las escuelas. O mejor con algún tinte, pero uno va como viendo cierta dificultad para poder reconocer que estos problemas, en todo caso, son problemas de otro orden, derivados por todo lo que se pudo construir. O sea, por ejemplo, en la escuela secundaria hay más chicos, generan muchos problemas adentro, pero es un problema distinto a cuando esos chicos no estaban en la escuela. Pero la intensidad con la cual se va viviendo adentro de la escuela, como que por un momento pierde ese registro de lo que se logró y de que este es un problema justamente por lo que se logró, ¿no? Sí, me parece que ahí se superponen varios tipos de problemas. Yo en los últimos años viví en Francia. A mí me impresionaba mucho que a veces, frente a algún tipo de conflicto, la tapa de los diarios ponía un problema educativo y ahora que se fuese en castellano, podría ser un título de argentino. Digo esto porque, junto con lo que el neoliberalismo produjo en nuestro país y con la dificultad, junto con la dificultad que tenemos por dejar atrás el neoliberalismo, como dice Emil Sagar, ¿no?, la construcción del post-neoliberalismo, también tenemos nuestras dificultades, digamos, ¿no? Es que uno lo deje atrás y luego una etapa empieza otra. Ha sido muy potente el neoliberalismo, la construcción de subjetividades, en instalarse todo tipo de cosas que tampoco es tan sencillo dejar atrás. Sin lugar a dudas, hay una serie de políticas, una intencionalidad de estar en otro tiempo. Este tiempo es una pelea con aquella marca que es con el neoliberalismo. Ahora, junto con eso, ¿no?, que es un movimiento intenso de construcción de esto que me llama el post-neoliberalismo, me parece que en las escuelas pasa además algo que es de las escuelas, que tiene que ver con esto que él llama el declive de la institución. Entonces, digo, simplificando, me parece que en nuestro país hay ciertos problemas que tienen que ver con la brutal crisis socioeconómica, el incremento de la pobreza y todo lo que pasa en nuestro país con el neoliberalismo y la reconstrucción trabajosa pero incesante de salida de eso, junto con en la escuela una crisis que tiene que ver con la posición de la escuela en la cultura contemporánea. Entonces yo creo que se entraban estas dos cosas. Es interesante porque uno por ahí tiende a mirar los problemas escolares como estrictamente escolares cuando están en el marco de una trama mucho más amplia, mucho más compleja, donde uno construye un sentido, sino arma como una burbuja ahí para... Me parece que estamos viviendo un momento muy particular en las escuelas, muy complejo, muy de cómo se reconstruye la autoridad, el vínculo interrelacionado.
intergeneracional, la escuela que no es más la única agencia de transmisión de la cultura. Hay una cosa del malestar, que yo diría un malestar pedagógico, que uno podría ver en muy buena parte del mundo occidental, ¿no? Que de ninguna manera es propiedad nuestra. Por otro lado, creo que sí, que se suma todo esto con CIAS, es decir, junto con la salida y las contradicciones y las dificultades para salir, la salida del volumen. Eso sí, la crisis de 2001 que arrastraba la década de neoliberal, pero que arrastraba la dictadura que había permitido esa década de neoliberal, también hay efectivamente logros y avances tales como la ampliación de la matrícula, el incremento de la matrícula en el nivel superior, la entrada de los pibes por la asignación universal por hijo a la escuela. Pibes que entran por la asignación universal por hijo a la escuela son pibes, muchos de ellos que estaban al margen de la escuela, que vienen de familias, situaciones personales muy desestructuradas. Pues hay una situación muy compleja que entra a la escuela y hay un trabajo por restituir el derecho, y junto con eso hay un desafío muy importante que lo estamos recibiendo en una estructura que está declinando y que no tiene lugar para ellos como estructura. Totalmente. Ahí, digo, en el texto este, y vuelvo a este texto, que tiene como una buena referencia para que un diálogo de la apuesta por la igualdad, marcó claramente cuáles eran los desafíos para la enseñanza. Alongar, cuidar, reconocer, hacer lugar a la diferencia. En esa línea me parece, digamos así, hubo algunos desarrollos como el de Tarek que dijeron que esta transformación en las condiciones escolares nos muestra que no tenemos saber pedagógico todavía construido para dar respuesta a eso. Es un planteo que ya tiene unos 4 o 5 años más o menos, uno lo va viendo y lo va trabajando con docentes fuertemente. Ahora, ahí se da un proceso como bien interesante. Tiene que ver con esta incertidumbre en relación a cómo trabajar con momentos anulan las seguridades con respecto a lo que sí pueden hacer los docentes en materia de enseñanza. Y esa es como toda una cuestión, porque seguramente hay muchos saberes que no están construidos sobre cómo resolver algunas cosas. Pero me da la impresión de que otra cuestión importante para resolver es cómo ejercer a los docentes, sin ser demagogos, en lo que prácticamente sí están pudiendo construir en materia de enseñanza, ¿no? Entonces, digo, ahí sí, ¿qué cuestiones te parece que son posibles pensar como para poder desarrollar tal vez algunas líneas que permitan poner como en situación algunas cosas que sí se van pudiendo hacer? Sí, ahí yo pensaba, de nuevo, ¿no? Hay un tema bien difícil. Hoy recordábamos la escena de Cabezas Rapadas que cuenta Beatriz Arlo de Rosita Río, ¿no? Esa escena donde Rosita Río, directora de escuela, comienzo del siglo XX, forma a todos los chicos en el patio de la escuela, dice, estos chicos tienen piojos, estos chicos cortan el pelo, llama el peluquero y rapa a todos los que andan. Y el relato no da cuenta de un solo padre que vaya a protestar porque ella decidió sobre la cabeza y los cabellos de su hijo. Ese, me parece a mí, es un gran ejemplo para poder ver el tema de Laura, de la autoridad que tenía el docente a comienzos del 20, una autoridad incuestionable, que era una carta blanca, para que haga aquello que quiera. Hoy es una escena inimaginable, porque ningún docente se arriesgaría a eso, por suerte. Pero además, porque ningún padre lo toqueraría. Entonces ahí uno piensa, también hay algo de esa autoridad que por suerte ya no existe, ¿no? Hay algo de la autoridad que tiene que validarse en la acción cotidiana y no viene otra, como se ve, desde el santuario
que reconoce el lugar sagrado del docente. A mí me parece que hoy, en este espacio donde hace falta trabajar y legitimar la autoridad del docente en cada acción, y coincido con vos, coincido con esto, que creo que es muy serio, de sentirse no autorizado, entonces tampoco poder reconocer aquello que efectivamente se hace, a mí me parece que ahí tiene un lugar muy importante lo colectivo y diría lo gremial, ¿no? En el sentido, nosotros tenemos en Argentina, si uno viera en comparación con otros gremios de otros países, tenemos gremios docentes con una fuerte impronta pedagógica, a mí me parece una cosa muy interesante. Me parece que hay mucho para trabajar en términos de colectivizar ciertos saberes, reconocerlos en términos más horizontales, también en términos de filosofía que plantea Flavia, ¿no? Que es también muy interesante eso que ella señala. Estamos pidiendo a la escuela y a quienes en ella trabajan que se hagan cargo de situaciones que son absolutamente novedosas, para las cuales no he construido un saber. Eso uno puede entenderlo también como una oportunidad, pero ahí tendríamos que estar tratando de darle estatuto de saber a aquellas alternativas que se construyen en el territorio. Y eso me parece que es un gran desafío. Supongo que de Estado haría un falta ahí. Porque, el modo de Estado. Sí, porque estoy, digo, estoy pensando en esto que es sumamente interesante cuando vos decís, bueno, ahí hay algo, a ver, de lo que es la cuestión de la EMEO que puede construir fuertemente a desarrollar un trabajo colectivo, colaborativo, hacer visible un conjunto de experiencias que van circulando y que muchas veces se van como que escapando, o sea, ni siquiera es porque no se las quiera reconocer, ¿no? Y a la vez, digamos, a mí hay, digo, por esto que voy a decir, me queda como flotando la pregunta sobre qué tipo de presencia del Estado hace falta. Bueno, que a mí me parece, lo primero es que partiendo de considerar un momento bien interesante de los Estados y los gobiernos en América Latina, ¿no? Cuando la verticalidad que sostenía el programa institucional, la cultura escolar y la autoridad docente está resquebrajado, a mí me parece que un lugar interesante del Estado es trabajar al lado de la escuela. Bueno, cuando digo al lado, lo digo en oposición a la cosa vertical. Y no por esto renunciar a las responsabilidades indelegables que toca el Estado, por supuesto, no estoy diciendo eso. Pero en esto de la respuesta que todavía no hay y que hay que construir, me parece que la responsabilidad del Estado es producir las condiciones. Y producir las condiciones tiene que ver también con este arreglado. En ese sentido, yo creo que los institutos de formación docente tienen un potencial muy interesante porque son una red territorial. Son las únicas instituciones que tienen alguna cercanía diferente, depende del instituto, el territorio y muchas otras razones, que tienen una cercanía territorial de las escuelas, que tienen gente que trabaja en la cuestión pedagógica y donde se podrían construir o fortalecer, porque en muchos casos lo hay, redes de acompañamiento, producción de condiciones como una de las tareas que tienen que desarrollar los institutos. Esto está normado. Hay una resolución del Consejo Federal que establece esto como una de las funciones de los institutos. Lo que pasa es que, bueno, la resolución del Consejo Federal es producir las condiciones para que eso suceda. De tiempo, Javi. Pero esto que vas planteando me parece sumamente interesante en la línea de preguntarse de qué forma hoy las condiciones de organización de la escuela afectan el trabajo de enseñar.
qué cuestiones son necesarias en todo caso revisar en lo que es organización escolar para fortalecer justamente la centralidad del trabajo de la incluso porque hemos visto sobre todo en los últimos años un aspecto paradojal, digamos, ha sido un aspecto no esperado de que una presencia muy fuerte del Estado con un conjunto de recursos muchas veces descoordinados entre sí entra en cierta paradoja adentro, que es mira todo lo que tenemos para sostener todo lo que tenemos y a la vez atender a todos los requerimientos que tienen que ver con lo que tenemos y el programa, lo que hacemos es desplazar la centralidad sobre la en torno al trabajo de enseñar para poder empezar a mirar otras cuestiones que tienen que ver con la gestión de los recursos, que tiene que ver por ahí con la construcción de informes, y eso va siendo como un poco de tensión muy fuerte. Y se siente con más fuerza, digamos, los equipos de gestión, al tener que destinarle mucho tiempo a eso, terminan teniendo escasas posibilidades de trabajar colaborativamente con los docentes para pensar la enseñanza, ¿no? Por eso digo, o sea, digo, esto puede ser uno de los institutos de formación docente territorialmente, tiene una red, en términos organizativos pueden vincularse fuertemente con las escuelas, etc. Me preguntaba, bueno, ¿cuál es la cuestión que parece que, o cómo en todo caso hoy, se podría fortalecer la enseñanza, modificando tal vez algunas cosas de la... A mí me parece que hay preguntas básicas que tienen que ver con avanzar con la designación por cargo en los institutos y en los colegios. No hay modo de disponer de un tiempo, un espacio para un trabajo colaborativo si eso no está incluido en el diseño del puesto de trabajo, salvo que no dependa de la voluntad de alguno, que siempre existe, quienes, más allá de que eso sea reconocido o no en términos de salario, además hay una cosa de concepción del puesto de trabajo. Si, digamos, en la lógica de una autoridad estatal invencible, también hacía menos falta de trabajo para el trabajo con otros, ¿no? Si nosotros creemos que hoy hay una parte de esto que tiene que ver con la resolución de un territorio, esto tiene que ser reconocido como un trabajo. Tampoco es suficiente, ¿eh? O por lo menos con los recursos. Que las escuelas tengan más recursos no ha resuelto problemas muy importantes que siguen estando en el corazón de la escuela. Pero sí los recursos son una condición. Ahora, no había pensado, esto de los recursos como obstáculo, ¿no? Yo creo que cada vez más el lugar del Estado tiene que ver con la producción de condiciones. Y creo que la producción de condiciones es material y simbólica. Y de verdad, así como en principio, bueno, el mismo origen del PIE que vos traías, tiene que ver con reponer lo material y lo simbólico. Y con entender que la justicia o la igualdad no se construye solo con la reconciliación material. Digo, acá me parece que es algo en el mismo sentido, ¿no?